tal cómo les va muy bienvenidos a otra edición de Diario del día ¿eh? vamos a compartir toda la información de una jornada que fue bastante particular porque hubieron este, fundamentalmente anuncios importantísimos en la carrera electoral para la provincia de Misiones y vi, este anuncio vino de la mano del gobernador Cristian buenas noches qué tal Facundo buenas noches eh, sí eh, un anuncio que se esperaba que se venía especulando mucho sobre todo desde el arco opositor para ver cuando el gobernador anunciaba la fecha de las claro. elecciones. Si nos remontamos a este programa. A ver, la semana pasada hablábamos justamente después de una nota que veíamos del vicegobernador Hugo Pasalauca que decía uh -huh. las elecciones las va a anunciar el gobernador antes del primero de mayo. En cierta forma, el vicegobernador lo que hacía es anticipar de que el gobernador ya iba a anunciar incluso este, antes del, del inicio de sesiones ordinarias. Sí. ¿no? Y, y daba a entender lo que bueno, finalmente anunció el gobernador hoy en el decreto. Uh -huh. 291, que vamos a, a pasar a ver a continuación. Eh, el artículo 1 dice convocase para el día domingo 25 de octubre del año 2015 a comicios generales para la elección de las siguientes autoridades provinciales. Gobernador uh -huh. y vicegobernador, 20 diputados provinciales titulares y 7 diputados provinciales suplentes. Uh -huh. El artículo número 2 dice, la presente, la presente convocatoria se efectúa bajo el régimen de simultaneidad de la Ley Nacional número 15.262. Su decreto reglamentario número 17.265-59 uh -huh. y normas concordantes vigentes. El artículo 3 dice que el acto comicial convocado procedentemente se regirá por las disposiciones del régimen electoral provincial y normas concordantes vigentes. Nosotros nos vamos a quedar hasta el artículo número 4, donde uh -huh. dice: invitase a las municipalidades de todo el territorio provincial a acogerse al régimen de simultaneidad convocando a realizar. En la misma fecha establecida en el artículo 1 del presente decreto, los comicios municipales que correspondan para elección de sus autoridades locales cuyos mandatos tienen vencimiento en el corriente año. Bien, clarísimo entonces el decreto del propio gobernador convocando a las elecciones e invitando a las municipalidades de, este, de todo el territorio provincial a adherirse a este decreto, a sumarse a este decreto para llamar naturalmente a elecciones. Son 75 municipios que van a tener que elegir sus respectivos intendentes y bueno, también los, aquellos que tengan los eh, consejos deliberantes, los respectivos eh, concejales. no Entonces, 20 Diputados son los que este es un número importante también que tener en cuenta. No solamente se renueva, desde el principio de año te venimos hablando de que se renueva toda este, la política a nivel, a nivel nacional, ¿no? En la Argentina, vicepresidente, vicepresidente, diputados nacionales, eh, y en la provincia, gobernador, vicegobernador, y son 20 las bancas que se van a, a renovar a partir del de 11 de diciembre de este año, ¿no? Eh, bueno. Así que más, más claro eh, en la cuestión electoral aquí en la provincia de Misiones que hay que decir que van a ser simultáneamente con las nacionales, ¿no? Sí, más allá de las elecciones nacionales del 25 de octubre, también hay que agregar que el 9 de agosto estarán siendo las PASO. Claro. También hay misiones que también eh, van de manera simultánea con las nacionales. Se van a regir entonces por el mismo calen calendario que, que, que a nivel nacional. Eh, bueno, Cristian, ¿qué más tenemos para, para el día de hoy? Hay que hablar del calendario electoral y este domingo no es una fecha más en el, en el país, un distrito más que importante para la política nacional estará eh, yendo a sus primarias abiertas simultáneas obligatorias, las cuartas. Eh, en el país estamos hablando de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y vamos a conocer eh, qué va a estar eligiendo la ciudad de Buenos Aires en este caso, con la placa que vamos a ver a continuación. Se va a estar eligiendo eh, un jefe de gobierno, una candidatura para jefe de gobierno, 30 diputados. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 105 miembros de las juntas comunales. Son siete por comunas. Hay que decir que las juntas comun comunales son eh, como los consejos de deliberantes de cada uno de los distritos que uh -huh. tiene la Ciudad de Buenos Aires. Y atención con este dato. La ciudad de Buenos Aires, por ahí uno se le imagina un poco chiquita a comparación de otras ciudades o del, o del Gran Buenos Aires. Uh -huh. Tiene 2.553.181 electores. Perdón. Dos millones, el número. vamos a repetir el número. Dos sí. millones, quinientos cincuenta y tres mil, ciento ochenta y electores. Por favor, el doble de lo que tiene la provincia entera. Electores. El doble, electores, electores El doble de habitantes, electores. un poco más del doble de habitantes que tiene la, la provincia de Misiones. ¿Sabés cuántos eh, electores tuvo la provincia de Misiones en las últimas elecciones? Alrededor de 600... 787.000 mil electores, un poco más. Así que es es un, impresionante la diferencia. Es ¿no? un dato para tener en cuenta. Por ahí una, uno se imagina la ciudad de Buenos Aires un poco chica, ¿no es cierto? Porque uh -huh. ve el microcentro, pero eh, cuando uno habla de los 100 barrios porteños se da cuenta lo grande que es la ciudad de Buenos Aires. Lo grande y lo decisivo que va a ser esta, estas elecciones el próximo domingo en la ciudad autónoma de, de Buenos Aires. Recuerden que venimos hablando de dos elecciones, ya de dos, eh, tres provincias en realidad que fueron a Las sí. Paso. Este, donde eh, tanto el frente para la victoria obtuvo eh, en la provincia de Juan Manuel Urtubey obtuvo una victoria contundente y por último este domingo anterior en la provincia de Mendoza y en la provincia de eh, Salta perdón Santa Fe Santa Fe donde también se llevaron a cabo elecciones y el frente para la victoria no ha logrado captar por lo menos entre todos sus candidatos la mayor intención de voto es decir Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un distrito tremendamente importante, lo vemos por los números y además por la mirada política que se le va a dar a estas elecciones del próximo domingo, que ya habría que decir también que ahí el, el pro, digamos, tiene por lo menos mayor intención de voto hasta lo que se viene manejando. Sí, hay varias. En sus candidatos, ¿no? Sí, varias encuestas. Es una, las pasos son es una gran encuesta que se hace a nivel nacional uh -huh. para definir. Cuáles van a ser los candidatos, y hay que decir que el Frente para la Victoria no es el favorito en estas, en estas elecciones, es una elección polarizada por el PRO, por los dos candidatos, por Horacio Rodríguez Larreta y por Gabriela Michetti, y hay encuestas que han salido en, en los últimos días, por ejemplo, la empresa Poliarquía que haciendo una encuesta general de lo que es eh, por partido, el partido de Mauricio Macri tiene una intención de voto del 47,7%, casi, casi la mitad, es bastante, seguido por el Frente para la Victoria por el 21,4%. Detrás lo siguen ECO y en el cuarto y quinto lugar se ubican el Frente Renovador de Sergio Massa y el Frente de Izquierda para los Trabajadores con tan solo el 1,4%. Ahora, cuando esto se traslada... A la pregunta, ¿eh, ¿a qué candidato va a elegir? Aquí es donde realmente interesa, porque decíamos, el PRO y el Frente para la Victoria están definiendo a sus candidatos. Uh -huh. Horacio Rodríguez Larreta sube dos puntos con relación al mes de marzo y queda en 26,3%. Uh -huh. Gabriela Michetti, su contrincante en la interna, permanece en el 21,4%. Así que. Mm, ya, varios puntos de diferencia. Sí, ¿no? de acuerdo a las encuestas, Horacio Rodríguez Larreta sería el candidato del PRO en las elecciones del de mes de octubre. Uh -huh. eh, en cuanto a la misma empresa, Poliarquía, pero dentro de lo que es el Frente para la Victoria, Mariano Recalde, el titular de Aerolíneas Argentinas, tiene la mayor intención de voto con el 12,7%. Detrás, Martín Lusto, Aníbal Ibarra y Gracielo Caña. Son... A ver, de, de los números que mencionabas anteriormente en cuanto a las, a las encuestas, en orden de decir, bueno, el PRO tiene tanto porcentaje... Eh, y el Frente para la Victoria, tanto. En tercer lugar, ¿sigue estando el Frente Renovador de Sergio Massa? No. En el, en el caso de la empresa Poliarquía aparece ECO. Es decir, que Massa aparece en el cuarto, cuarto lugar. Y muy lejos, y muy lejos de ECO, porque decíamos, tiene el 14,5% en intención de voto y Sergio Massa, el partido de Sergio Massa, sí. aparece con el 1,8%. Hay que tener en cuenta que hasta ahora el Frente Renovador de Sergio Massa no. Ha obtenido buenos escenarios no. electorales, por lo menos como decíamos recién. Las pasos son una gran encuesta, ¿no? Y recuerdo esta semana el gobernador hablaba con respecto a las pasos y decía que incluso en algunas provincias hasta es redundante, ¿no? Habría que ver cómo se adapta este, el calendario electoral de las pasos también, porque a veces puede ser que ya este, se consagre el, el próximo gobierno o quien sea el candidato, ¿no? Este, de las mismas pasos, ¿no? Eh, así que bueno más que interesante el panorama político a nivel nacional y habrá que ver qué pasa el domingo también, ¿no? Totalmente, vamos a tener seguramente a Rodríguez Larreta y a Mariano Recalde compitiendo por la ciudad de Buenos Aires en las futuras ya elecciones y ya constituidos como candidatos. Bien, pasamos a otro tema que tiene que ver con la visita presidencial de Cristina Kirchner a Rusia. ¿No? Una recorrida importante y ya eh, durante este día, y creo que el de mañana ya van a haber anuncios importantes al respecto. Pero quiero rescatar una, una, una nota periodística que se le hizo a la presidenta de la Nación, eh, que lo rescata el diario InfoAE, eh, para el canal estatal de Rusia, ¿no? eh, donde an analiza un poco la presidenta de la Nación con el periodista, eh, un poco la coyuntura internacional. no Hay que tener en cuenta el lugar en el cual se realiza esta entrevista, y bueno, por ahí cuál es el interés que despierta la Argentina, ¿no? Estamos viendo en pantalla la nota a la cual me, está, me estoy refiriendo y ya el adelanto, es decir, eh, la forma de responder de nuestra presidenta de la nación, ¿no? Que por ahí a algunos, a algunos a veces le molesta a Cristian, ¿viste? Que dicen no, eh, por ahí, sí. para un presidente de la Nación, hay que ver, ¿no? cómo, cómo impacta esto, ¿no? Dice, este, cuando le preguntan al presidente de la Nación cuál por su futuro político, le ¿no? dice qué textual lo leo, ¿eh? ¿Qué, ¿Me querés mandar a mi casa a cuidar a mis nietos? Dice Cristina, ¿no? Como dejando otra vez el panorama político bastante abierto, ¿no? Bueno, eh, otra pregunta importante es por si tiene algún favorito para las próximas elecciones. Recuerden que Florencio Randazzo hace muy pocas semanas había dicho de que la misma presidenta de la Nación le había manifestado de que él sería el favorito dentro del Frente para la Victoria. Y esta nota desmiente, ¿no? Eh, dice: ¿Tiene algún favorito para las elecciones a la presidenta de la Nación? No, dice. Eh, favoritos tienen los reyes. ¿Mm? Un concepto importante. Favoritos tienen los reyes. Eso no es en la democracia, es en la monarquía. ¿no? Eh, esa fue una de las respuestas más destacadas, dice de la entrevista que brindó la presidenta a la cadena estatal rusa RT. Eh, por otra parte, con, tiene que ver seguramente con el panorama internacional, que se presenta desde la Argentina. Eh, la presidenta dice, si voy a ser presidenta de Disneylandia, todos me, van a querer, todos me van a querer, pero gobernar la República Argentina es otra cosa, sostiene la jefa de Estado para dejarle en claro que la tarea que les toca no es nada sencilla, dice la nota. ¿no? Eh, a modo de ejemplo, recuerdo cuando por primera vez traté de reformar el sistema político para democratizarlo, fracasé porque no tuve apoyo. Es doble pecado ser mujer, dice Cristina, y no hacer lo que ellos quieren. Eh, te recomiendo que leas la nota porque realmente es interesantísima. Eh, vamos a un corte, Cristian. Tenemos dos invitados importantísimos para la jornada de hoy. En el próximo bloque va a estar la senadora nacional, Sandra Jiménez, que prometió hablar de todo y de todos. ¿eh? Así que atento a esto. Y también el candidato todavía de la Unión Cívica Radical, Gustavo González, porque hay que tener en cuenta que se están en un periodo de conformar varios frentes en el sector opositor en la provincia de Misiones. Ya venimos con estos invitados en el próximo bloque.